Pichurrias, llega la nueva RC390, no se lo pierda hoy aquí. ¿Usted le gusta o no? A mí personalmente me parece horrible, pero les cuento que la mejoraron un montón. No se pierda este video hasta el final, Pichurria. Suscríbase y dele like. Bienvenidos a Full Gas, Pichurria. Me salí del cuadro. Señores, llega nada más que la nueva RC390. Antes de continuar y decirle lo que mejoró esta belleza de KTM, les tengo que decir que, hermano, dele like a este video, Pichurria. Dele like, comparta este video y suscríbase en la campanita roja que le sale ahí. Por favor, sea tan gentil y se suscribe. ¿Listo? Ahora hablemos de la KTM RC390. Lastimosamente aquí a Colombia estas pichurrias no nos trajeron la RC390. Trajeron la anterior unas poquitas. Que las cogieron fue para correr, la marca las trajo, las puso a correr y todas están estartaladas y estrelladas. Pues resulta que KTM ya sacó la nueva versión de la RC390. Inicialmente no se ve muy bonita, que digamos. Cambiaron todo el diseño, o sea, toda su estética la cambiaron, le cambiaron como esa punta así que traía, que en cierta manera nos costó adaptarnos a ese diseño anterior y trajeron esta nueva. Sí, un diseño totalmente nuevo que cambia su estética. Pero algo muy importante es que cambió la electrónica y eso sí va a ser un demonio. Si ella era un demonio, la RC390, ahora con todo este trabajo electrónico va a ser más que demonio. La RC390 es uno de los diseños más chimbas que hay en todas estas motos sport bike. ¿Por qué se llaman sport bike? Pues porque son deportivitas, pero más como tirando a comodidad. O sea, no son tan agachadas, tan deportivas, pero son para el uso diario, aguantan, son económicas, son sport bike, son unas motos chimbitas pequeñitas. Esta es una de las motos que mejor se venden en México y en la India. Así que es interesante esta moto y este nuevo segmento que sacaron. Ojalá no la traigan a Colombia, porque no sean tan chimbos y tráiganos una 390, por favor, una RC390. Otra cosa que tiene interesante esta moto es que la mejoraron y ya levanta o eleva su velocidad final a 11 kilómetros por hora más. Entonces usted va a tener una velocidad final muchísimo mejor con la RC390, que lo cual le daba uno duro sobre todo a las KTM, que eran solo torque, que no eran de velocidad, que no llegaban a velocidad punta. Esta la mejoraron porque fue solamente aerodinámica, gracias a su cúpula. La cúpula es más ancha y viene un poquitico más levantada. Aerodinámicamente la mejoraron. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? No sé, pero lo mejoraron y levanta 11 kilómetros por hora más. Así que en su diseño, por eso se ve como diferente, ¿no? O sea, uno la ve como que viene acostumbrado a una otra moto y ¡pah! Ese choque visual. Les digo la verdad, si es para mejorar, no importa. La moto va a levantar muchísimo más velocidad y eso es más interesante en una moto deportiva. En la parte trasera tenemos que el stop y la cola es mucho más estrecha y el acople de las piernas viene diseñado para adaptarlo mejor al cuerpo. Es mejor trabajada, tiene unos diseños estéticos muchísimo mucho mejor aerodinámicamente para mejorar así mismo la velocidad final, porque es una moto hecha para eso, para aumentar su velocidad final. El motor 390 es uno de los motores que más calentaban y dígame si no, papá. O sea, usted en un trancón ese motorcito empezaba a calentar y usted huevos batidos, huevos tibios aquí. Pilas, esta moto ya la venían trabajando. No quiere decir que no caliente, va a seguir calentando, pero aerodinámicamente los carenajes laterales vienen trabajados para que ventile mucho mejor y usted no se caliente tanto, que era una de las quejas que más tenía la RC390. Otro cambio que tiene esta moto es su tanque. Pasó de 10 litros a 13.7 litros de su capacidad y el consumo es de 3.4 litros por cada 100 kilómetros. Quiere decir que su consumo sigue siendo muy parecido al anterior. Las maniquetas son graduables en altura y hay otra cosa que cambió y es el asiento. Sí, porque el asiento de la RC200 anterior era una sola lámina que salía, o un solo cojín que salía, y en la parte de atrás traía como si pareciera como si fuera el solo seat, pero no era solo seat, era una silla. En este caso viene un diseño diferente de las dos sillas para que cambie ese concepto total de la nueva RC390. Ellos hicieron una evaluación total del motor. Gracias a Dios, ese motor que dolores de cabeza ha dado con su super motor y rendimiento y calidad de garantías y todo,
Lo han trabajado y este ya viene homologado para ser Euro 5. Trabajaron ciertas cosas, sus salidas también lo trabajaron. Todo el sistema de escape viene modificado para cumplir la norma Euro 5. Eso es muy bueno. Toda la gente dice, uy, pero es que mi moto es Euro 3. Entonces esa es súper evolucionada. No, el motor viene siendo el mismo, pero las emisiones atmosféricas, o sea, el exhausto y todo el catalizador, son de homologados para Euro 5. Eso ya es Euro 3 el anterior y Euro 5 esta, que lo que le da que tenga menos emisiones. Se matan estos manes allá para volver a Euro 5 y usted viene acá y le pone un exhausto chimbo. Entonces hasta ahí quedó ese Euro 5. O sea, con todo original es Euro 5. El motor sigue siendo el mismo, un motor de 373 centímetros cúbicos con refrigeración líquida. Entonces no espere que el motor haya cambiado mucho. Lo revisaron, cambiaron algunas piezas, pero mantiene su concepto como tal. Es el mismo motor, pero con ayudas electrónicas diferentes. Uno de los cambios más importantes que tiene esta moto, señores, es el filtro. El filtro lo aumentaron, el filtro de aire lo aumentaron 40%, lo que hace que inyecte muchísimo más aire al motor y esto le genera más torque, que es lo que aumentó esto en esta moto. Para mí, que una KTM le aumenten el torque es una animalada, porque ellas ya tienen muchísimo torque y de hecho le aumentan torque y velocidad final. O sea, perfecta, perfecta. Su peso, 155 kilogramos, con 44 caballos de potencia y 37 Nm, nos presentan la RC390 en su nuevo concepto. Tengan en cuenta, muchachos, que esta es un nuevo diseño proyectado hacia mayor velocidad y mayor torque con el mismo motor. Esta moto viene con clutch antirrebote. Todas las versiones vienen con clutch antirrebote, pero hay una opcional y es colocarle quick shifter, que es subir y bajar cambios sin necesidad de usar el embrague. Eso es una opcional, usted lo puede comprar así en fábrica, pero pues la que van a traer a todo el mundo es solamente con clutch antirrebote y los cambios normales. Pero lo bacano es que ya existe el original, o sea que usted puede pedirlo y colocarle quick shifter, ¿ah? O sea, usted lo importa y lo instala y le queda con una moto de quick shifter. Me parece genial, una ayuda interesante para generar mayor velocidad en un menor tiempo. Trae un nuevo chasis y subchasis. Antes era un solo chasis, ahora son chasis y subchasis. ¿Esto qué es lo que permite? En caso de accidente, normalmente la cola es la que recibe el porrazo más grande, y si era un solo chasis, arreglarlo era muy complicado. Ahora hicieron un subchasis para poder desatornillar, quitar su chasis y volver a colocar, y en caso de accidente sea muchísimo más económico arreglar la moto. Eso basado en la experiencia de tener ya la RC390 anterior. Eso todo es un crecimiento de esta marca hacia este cilindraje y este es el resultado de todos los estudios que hicieron. Esta máquina ha sido el objetivo. La moto la trabajaron reduciéndole 1.5 kilos para generar mayor estabilidad. O sea, en el centro de la moto ya no tiene 1.5 kilos. ¿Para qué? Para generar mayor estabilidad a la moto en el momento de atacar las curvas. Las suspensiones siguen siendo las mismas de la anterior. La suspensión trasera se puede regular en rebote y en precarga, pero las de adelante simplemente en compresión. Así que usted puede variar eso igual que el anterior, puede trabajarlas, pero mecánicamente. Algo súper bacanísimo que tiene esta RC390 es, lógico, frenos ABS, ya todas lo traen. Adelante trae un disco de 320 milímetros, eso es de moto de alto cilindraje. Ojo, pilas, es unos frenos geniales. Además trae ABS en curva. Todo el mundo dirá, oh, ¿qué es el ABS en curva? Y digo, pues usted, igual que cuando estaba frenando y usted frena y no se bloquean las llantas, lo mismo pasa cuando usted va en curva. Dice, pues es que si usted oprime no se deberían bloquear ya porque ya tiene ABS. No, no es necesariamente eso. No se van a bloquear las llantas cuando usted frene duro en curva. Lo que va a suceder con el ABS en curva es que normalmente cuando usted frena, la moto se levanta. Con el ABS en curva usted frena y la moto sigue ahí, agachada. Entonces eso es lo chimba del ABS en curva que trae la RC390. Las luces, eso es toda LED, tanto adelante, atrás y direccionales. El tablero es un tablero TFT, ya igual al de la NK, ¡buah! El de la Duke 390 nueva, que ya pues es digital, tiene conectividad. Todo eso lo trae ya esta nueva versión de la RC390. Trae las siguientes ayudas electrónicas. Trae la opcional de Quick Shifter, trae control de tracción, tiene asistente en curva, o sea, usted le ayuda en la curva, usted le queda grande la curva, la moto le ayuda, ¿sí? Es para buñuelos y retrasados mentales que puedan manejar una moto, ahí se sube usted y le ayuda a manejar la moto. Trae ABS Supermoto, o sea, para poderle conectar o desactivar el ABS, colocarle de pronto uno que otro grado, y adicional tiene la conectividad con el celular, ahí está.
sus ayudas electrónicas, que no solamente es esto que usted puede activar y desactivar, sino es lo que ya trae el computador, lo que ya trae la moto en ayudas estándar de la moto y la inyección, el trabajo del motor, el mayor torque a la entrada de aire, la sincronización automática, todo lo que trae la moto para generar la parte aerodinámica para dar más velocidad. O sea, los cambios son brutales, estéticos, electrónicos y además de máquina como tal, teniendo el mismo motor, corregido algunos errores que venían jodiendo. Entonces, todo esto lo han trabajado muy bien la gente de KTM. Vamos al tablero, señores. Aquí le sale el chiquito, el calvo chiquito, le sale aquí en el tablero. Y vamos a hablar, primero que todo, de, pues lógico, de la KTM RC390 nueva aquí. Vamos a compararla con la anterior. Es importante para que usted vea, uy, que salió nuevo, uy, que tiene nuevo. Vamos a compararla con la R3 y con su majestad, la Ninja 400, que en este segmento dice ser la mejor. Bueno, hablemos de la potencia. 44, igual que la anterior, 42 y 45, es decir, que la potencia de esta moto es la misma que, casi la misma, de la Ninja 400. El torque, hablemos del torque, 37, 35, 29 y 38, prácticamente es un poquitico menos que una Ninja 400, pero yo tengo que decirles que estoy completamente seguro que sale muchísimo más duro que una Ninja 400. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de este motor que trae KTM. Además, es mayor, muchísimo más potente que una R3 y un poquito más potente que su versión anterior. En el peso es 147 para la versión nueva. La anterior pesaba 155, 167 la R3 y 168 la Ninja 400. Si usted se da cuenta, su relación peso-potencia, al ser una moto tan liviana, va a atender a todas. Y estoy seguro que esta RC390 va a poner a ver placa a la Ninja 400 y esperemos que nos llegue a Colombia para ponerla en batalla, hijo de madre, porque hay que mostrarlo. Ahora hablemos de precios. ¿Qué tentativa o prospecto de precio nos podría llegar a traer la RC390? Hablemos del valor real en ese momento, en el momento en que sale este video. Estos son los valores de las motos. La Ninja 400 absurdamente está en 30 millones y la nueva versión está en 32 millones. Así que eso está fuera lo normal. Yo personalmente, con ese precio, no me compro la Ninja 400 acá ni a palo. Prefiero una alto cilindraje. La R3 está en 27 millones. Imagínense todo lo que subió. La RC390 anterior está en 26,100. Sería un valor si la vendieran acá en Colombia, pero no la venden. Y la nueva RC390, ¿qué valor estaría dando? Bueno, les cuento que no tenemos precio oficial en pesos ni en dólares, pero sí tenemos valor en euros que nos da KTM en su nueva línea. Y sería aproximadamente de 27 millones de pesos aquí en Colombia. Yo considero que podría llegar a estar llegando casi a los 30 en caso dado de que los impuestos aumenten, el dólar aumente, todo ese rollo que siempre nos pasa en Colombia. Y pues KTM no la va a dejar muy por debajo de la Ninja 400. Van a aprovechar y la van a poner en ese segmento nuevo que están sacando. No sé personalmente si usted se compraría una RC390. El valor como tal es muy alto para una moto de 390 centímetros cúbicos, 373 en este caso, pero es un valor ya de una moto de alto cilindraje. Yo prefiero una moto de alto cilindraje de segunda que este tipo de moto, personalmente, ¿no? Personalmente. Pero normalmente uno saca un crédito o algo así y se embala en una moto de estas. Aguanta mucho este concepto nuevo de RC390, pero estoy seguro que no van a vender mucho en Colombia porque este perfil de moto se sale del dinero que puede llegar a tener normalmente una persona del común en Colombia, y alguien que ya tenga ese dinero se va a apostar directamente a una moto de alto cilindraje. Lo creo yo, pues porque ese es el paso siguiente. Bueno, porque hay gente que viene de una moto de 12, 13 millones, busca algo de 20 y de ahí pasa algo de 40. Y hay gente que seguro les va a encantar esta moto, sobre todo usted que es aficionado a KTM, porque ellos tienen unos catalovers, KTM lovers, que están ahí metidos siempre con KTM. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué pasa. Ojalá nos traigan esta moto, aunque sea para verla, poderla tener en batalla y ponerla a correr. Así que, señores, ya saben, la nueva RC390 llega a Latinoamérica, a todo el mundo, y KTM viene a sacar al estadio a borrar a la Ninja 400. Así que, suerte, pichurrias, esto es Full Gas, no se lo pierdas, hoy desde aquí, más de cualquier lugar del mundo, pichurrias.